Gracias por esta invitación y bueno, no sé si crecí físicamente o fue por, no sé si fue por trabajo o por comida, nada. No, pero no, es una cosa que crezca físicamente y tener acá los pulmones en adelante, pero el vago este quedó terrible lo que quedó de grandote. Creo que la foto la vamos a tener que sacar de aérea también. Bueno, como adelantabas, va a jugar un federal y lo presentamos ahora a Nelson Peralta como nuevo jugador de Unión de Goya. Así es, Matías. Justamente había arreglado la semana pasada con Unión de Goya para otra vez jugar un federal, que la verdad me encanta jugar ese torneo porque es muy lindo. El año pasado estuve, la temporada pasada estuve ahí en Talleres de Tafí Viejo y llegamos hasta semifinales y la verdad que fue una temporada bárbara. Los compañeros que me tocan todas las temporadas, la verdad de 10, uno la verdad se va de acá y suma experiencia, suma juego, todo, y se aprende muchísimo, ¿no? Y bueno, la verdad que contento por otra vez poder jugar un torneo federal. Bueno, Nelson, vas a tener revancha entonces ahora, te quedaste con la pica de llegar a semifinales y ahora vas por todo y bueno, y vas con un compañero también de acá. La verdad que le vamos a poner muchas ganas. Yo la verdad siempre me encanta pelear arriba, todo, ojalá que nos vaya bien como el año pasado. Y sí, esta vez voy con un conocido de acá de Misiones, con Santino Siganda. La verdad que si está escuchando le mando un abrazo y ya mañana seguramente vamos a estar yendo para Goya. Había un dato que yo lo seguía, no llegué a encontrar el final. ¿Cuántos partidos invictos llevó Talleres de Tafí Viejo en el torneo pasado? Que vos habías llevado un récord Sí. bastante grande. Yo le había sido creo que hasta 19. Después le perdí la cuenta. Sí, 20 partidos tuvimos. 20 20 partidos partidos invictos, invictos. sí. Sí, la verdad que fue una Mucho, campaña bárbara. mucho. La temporada, la fase regular nos fue bárbaro, la verdad. Y fuimos a perder en La Rioja contra San Martín, que tenía también un buen equipo. Estaba el Colorado Reinica ahí. Me acuerdo bien porque sabés el codazo que me metió en el pecho, estuvo como una semana con dolores Ah, pero para que le meta un codazo y que le duela eso, sí tiene que haber sido una carga. Para tumbarlo a él. No, una cosa terrible está haciendo. No, la verdad, y no, es enorme eso. Es impresionante lo grande que es, pero bueno, nosotros también estamos preparados físicamente para aguantar todo eso, así que alguno habrá ligado también de ese hombre. Nelson, ¿y qué te llevó a tomar la decisión para formar parte del conjunto de Unión de Goya ahora y qué sabes del equipo y del entrenador? Conozco, está Luciano Posse ahí, que es un conocido también, que jugó acá en el Club Tokio. Y después yo fui a jugar la primera temporada que jugamos con Talleres. Nosotros llegamos a octavo de final y nos enfrentamos contra Unión de Goya. Y perdimos esa serie y quedamos afuera. Y ellos siguieron una serie más y también quedaron afuera. Justamente esa temporada jugamos contra el Jacaré Camerich, que fue el partido de despedida de él. Así que nada, la verdad que ya estoy más o menos conociendo lo que es Goya, el ambiente del básquet, todo, y bueno, ya al técnico no lo conozco personalmente, digamos, no tengo relación ni nada con él, lo conozco así solamente de cruzarse en un partido, nada más. Y bueno, a Luciano sí, Luciano jugué 2 temporadas con él, todo, así que bueno, él me explicó más o menos, yo hablé con él y estaba con muchas ganas y... ¿Fue alguien te convenció? No, porque yo ya venía hablando todo eso, porque también me hablaron de Orán, de Salta, pero es muy lejos y ya no quería estar tan lejos de mi familia y nada de eso. Y bueno, quería estar cerca acá de Misiones, por lo menos, y bueno, Goya creo que también juega en una región muy competitiva. Juega contra los equipos de Entre Ríos y todo eso, y son equipos que se arman para pelear arriba siempre. Y bueno, esta es una oportunidad que me toca para ver cómo estoy también. Yo me estoy haciendo una prueba, digamos, con este equipo y personal, pero obviamente yo siempre pensando en lo mejor para el equipo. Y como ex Tokio, hablando de cómo viene todo, la verdad que no deja de sorprender, más allá de que siempre viene peleando arriba y ganando los últimos campeonatos, ¿cómo ves a tu ex equipo? Muy bien, es un equipo de amigos realmente.
Yo cuando entro al club ahí ya me siento como en casa prácticamente. Los chicos siempre me reciben con la mejor onda todo el tiempo. Me preguntan si cuándo voy a volver. Cuando estoy afuera me dicen, Nelson, volvete acá, vamos a jugar, todo eso, pero obviamente de amistad, digamos. Y nada, los veo muy bien a los chicos. Ahora los felicito por el campeonato que consiguieron hace poco. Y principalmente le quiero felicitar a Dani por toda la cuestión que pasó Sí, también y jodido. por el gran torneo que hizo Provincial. Y bueno, y los chicos, obviamente, no fue solo Dani, sino que los chicos están creciendo también basquetbolísticamente. El básquet de la provincia está creciendo. Yo quería jugar a la Liga Provincial ahora, pero como llegué tarde prácticamente. No pude sumarme al equipo. Ellos querían que yo me sume, pero no podía porque yo llegué justo para el día de la final, llegué acá a Posadas. Así que imagínate. Y ahora, si por ejemplo yo me fichaba acá en Posadas, tenía que esperar 4 meses para ir a otro equipo Claro. y ya no llegaba para ir a Unión de Goya. Así que nada, no me pude sumar al equipo, pero siempre estoy alentando desde donde esté al Club Tokio. Cuesta de tomar esa decisión de cuando uno se encariña con todo, está bien, quiere jugar siempre con los amigos, cerca de los miembros, ¿te cuesta mucho tomar esa decisión de decir, bueno, no, los tengo que dejar a un lado porque tengo que pensar también en ir a jugar afuera? Y cuesta porque a veces cuesta bastante. Por ejemplo, para irme a Tucumán, la verdad me costó una barbaridad, pero terminé pasándola muy bien por los chicos, por el grupo, por el equipo, por la temporada que hicimos. Y bueno, esta vez es prácticamente lo mismo. Pero uno realmente, yo vivo de esto, yo vivo del deporte, del básquet. Y bueno, es que es un trabajo mío, ese es mi trabajo, digamos, y me tengo que ir. Y me tengo que poner bien físicamente, pensar que tengo que hacer una buena temporada. Y bueno, la verdad, pero igual cuesta, ¿no? Cuesta. Acá yo tengo mi novia, tengo cerca a mi familia que vive en Monte Carlo. Y bueno, ¿qué va a ser? Es a lo que uno se dedica. Y bueno, a mí me encanta también, y más allá de que me encante, me cuesta irme lejos también. Nelson, y bueno, no compartieron club, pero sí selección con Santino. ¿Qué tenés para decir de tu nuevo compañero en Unión? Nada, muy bien, Santino. La verdad que me alegro que haya arreglado ahí, que vamos a jugar juntos. Y yo creo que es un base picante, ¿no? Ojalá Dios quiera que le vaya muy bien. Seguramente vamos a compartir toda esta temporada y ojalá le pueda dar una buena mano al club y demostrar que él está a la altura de las circunstancias, que él hace mucho está buscando esto, jugar y tener minutos. Y bueno, él sí se quería ir. Se quería ir a probar, a jugar otra competencia, y bueno, y ahora se le da, y bueno, ojalá que aproveche. A ese punto quería llegar. ¿Qué le falta, sobre todo al básquet posadeño, porque tenemos, en Oberá tenemos a OTC, ¿no? Pero ¿qué le falta al básquet posadeño para repuntar y poder participar de torneos más importantes? Y los clubes por ahí se les dificulta por el tema económico, nada más, porque. ¿Ves un buen nivel? ¿Eh? ¿Ves un buen Sí, sí, nivel? sí, sí. Muy buen nivel, sobre todo lo veo a los chicos de Tokio que siempre están entusiasmados, pero económicamente es muy caro jugar un torneo nacional y más un federal que tiene muchísimos viajes, todo eso. Aparte, ahora la zona que le tocaría a Misiones sería Corrientes y Entre Ríos y serían viajes de casi 1.000 kilómetros, y entonces eso es lo que se dificulta un poco. No tanto los sueldos de los jugadores, sino que los viajes, la estadía, los hoteles, la comida, todo eso que uno tiene que pensar. Y bueno, ojalá que algún momento pueda volver a algún equipo de Misiones a jugar un torneo importante. Jugar por lo menos un torneo, el argentino de clubes, que también es lindo, ¿no? La ex Liga C. Sí. Ojalá que Tokio pueda jugar, a mí me encantaría que juegue, y porque esos chicos están creciendo basquetbolísticamente muy bien. Hablo sobre todo de Tokio porque son a los que veo más, digamos, con lo que hablo y todo eso. Pero en toda la provincia veo, por ejemplo, el Siglo XXI tiene un buen equipo, Tirica Tirica. siempre pelea arriba. Y yo creo que también habría que darle una oportunidad para que ellos puedan representar a la provincia en algún torneo, nacional.
Bueno, con un amigo tuyo seguramente, con Lucas Fulquet a la cabeza del básquet, ¿puede llegar a pasar eso? ¿Crees? ¿Le tenés fe? Nico, porque Exactamente. Con Nico, perdón, Nico. Lo nombré al hermano, lo nombré al hermano. sí, ellos están trabajando muy bien porque entienden del tema. Están con Román Queiroz, que es el presidente de la federación, que es un fanático del básquet, fue presidente de Tirica mucho tiempo. Y bueno, ahora Nico se sumó a la dirigencia de la federación. Y bueno, yo creo que en poco tiempo se van a ir acomodando todas las cosas. Ahora ya el torneo que armaron o que están armando, la verdad que fue muy competitivo, ¿no? Todos los clubes están entusiasmados, se arman bien, se arman para pelear arriba. Y bueno, yo creo que de esta forma el básquet de Misiones está creciendo muy bien. No solo esto, sino que no es, no es hablarlo así, el efecto Tavia en la final Sí. impulsó a que la gente se despertara más acerca del básquet. Fíjate que para el Mitre Tokio, que se jugó por Liga Provincial en la primera fecha, había bastante gente para hacer una primera fecha. Yo creo que Mitre Tokio debería ser siempre a cancha llena, pero para hacer una primera fecha había bastante gente y Mitre ha hecho algo que por ahí hace mucho que no hacía, que era dar una buena producción interna al clásico con expendio de bebidas, todo un clima muy interesante. Cosa, porque vieron que la gente, a partir de esa final impresionante, de esos últimos 10 segundos que quedarán en la historia de todos, la gente se va a volcar más al básquet y va a volver a querer revivir esos momentos. Sí, no entraba un alfiler esa noche. Aparte de no entrar al final, todos los que entraron, los que vieron videos de esa final, quedaron con sorprendidos de lo que puede dar el básquet misionero. Y que van a querer ir buscando más y eso va a hacer que más gente vaya a la cancha. Y también le va a abrir bastantes caminos para cuando algún club, espero yo, le va a abrir bastantes caminos, para cuando algún club quiera buscar apoyo para justamente encarar un torneo nacional, que puedan encontrarlo justamente cuando sea lo que dan nuestros jugadores misioneros. ¿Sí? Por ahí hablábamos antes de empezar el torneo que por ahí que lo TC traía muchos jugadores de afuera, Sí, traía desde el jugadores vamos, al viejos. traer un técnico de afuera, es como lo decíamos fuera del aire con Nelson, ya tiene capaz que en su cabeza jugadores de otros lados para traer. Sí, Aparte te genera, a veces te genera un efecto contrario, y siempre recalqué lo que fue el caso de, si ustedes lo recordarán, Misiones Vóley, un equipo que tenía de Misiones solamente el nombre, porque todos los jugadores de Vóley eran todos de otro lado, y que no llegó a encontrar el eco del público por lo que no encontraba un jugador que se refleje o que lo pudiera palpar. Los exactamente. jugadores pasaban por el centro de Posadas y nadie los paraba ni los saludaba ni nada. Pero diferente con el tema del básquet que a Nelson yo no lo encontré cuando fui a mirar Y Tapúa Itapúa contra el Timbó. el Timbó en cancha de Itapúa. Jugador que se camina en las canchas, que no solamente a mí, sino que le tiene que saludar a todo el mundo porque todos lo reconocen y también lo pasa en cancha de Tokio cuando se va a cancha de Mitre, porque ya es un jugador que la gente ha aceptado y lo quiere. Y le pasa a todos los jugadores con ese nivel de juego. La gente los acepta, los quiere, los saluda y por ahí, con un jugador de afuera, por ahí son pocos los jugadores de afuera que han llegado a ganarse el cariño misionero. Muy pocos. Es muy extraño el misionero para adoptar un jugador de afuera. No solamente en el básquet, también en el fútbol. Son muy pocos los jugadores de afuera que han ganado el cariño del misionero. Por eso sería bueno que a partir de este efecto, tanto los gobiernos como los comerciantes se fijen en que hay que dar un Los poquito más sponsors. de una ayudita más para que se pueda mostrar este básquet misionero al resto del país. ¿Sí? Porque Imagina, ya. imagínate un si cualquier equipo de Misiones entrara más aparte de OTC, entrara a un torneo nacional. ¿Se acuerdan de ese partido de la final de Tokio contra Tirica? Sí. Y cómo estaba la cancha llena. Sí. Seguramente todos los viernes o toda la fecha que jugara de local un equipo de Misiones, yo creo que estaría así la cancha. Como en alguna vez tuvo en Tokio o cuando juega a Tirica el torneo argentino de clubes. Bien. Creo que la gente que está ausente de ese tipo de Sí, espectáculos es de la participación de los refuerzos. claro, Creo que fue el exactamente. último equipo
que arrastró, yo era chiquito y por lo menos, como no podía ir, por lo menos me sentaba frente a televisión y me traía el partido de televisión. Bueno, y a Nelson le queda una chance más de no perderse un partido esta noche antes de viajar. Sí, esta noche juega Mitre Tokio B, Sí, Tokio A, creo que por el torneo local, así sí. que ahí vamos a estar en el tanto. Yo soy hincha de Tokio, así que me estoy hinchando por Tokio y por el básquet misionero, que me encanta que esté creciendo. Y bueno, alguna vez quisiera volver a jugar acá en la provincia, y bueno, ya seguramente se me va a dar y voy a volver a estar por acá. ¿Estás con cuántos años, Nelson? Tengo 25 ahora. Todavía le queda. Nosotros somos Mucho. chomitos. Somos nosotros los que estamos mal, ¿eh? Bueno, por mi parte, la última, ¿viajan mañana y empiezan a entrenar cuándo? ¿Y qué le va a dar Nelson Peralta o qué le puede dar a Unión de Goya? Bueno, seguramente viajaremos mañana a la tarde o a la noche para estar llegando el viernes a la mañana y poder entrenar el viernes a la tarde. Los dirigentes justamente hoy me llamaron y quieren arrancar el viernes, que es primero, creo. Quieren arrancar desde el primer día del mes a entrenar, así que bueno, ahí vamos a estar. Y bueno, lo que esté a mi alcance le voy a dar al equipo, porque siempre donde voy trato de defender los colores de mi equipo al máximo. Me encanta que a mi equipo le vaya bien. Y bueno, voy a estar ahí dando el corazón por mi equipo y que no vaya de la mejor manera esta temporada a mí y a todos mis compañeros. ¿Qué le falta a la selección? Porque sé que se ha justamente han hecho muchos progresos, digamos, pero ¿qué le falta a la selección para crecer un poquito más? A la selección misionera, vos que ya has participado y que tenés varias temporadas ya junto con eso. Mira, yo creo que Misiones tiene jugadores con potencial muy alto para representar a la provincia, pero llega la hora del torneo y por ahí ellos ya arreglan con los clubes y los clubes le dicen: no, no puedes jugar, mira si te he lesionado o algo así, y no los prestan para la selección. Ha pasado ahora. Sí, ha pasado ahora, o hay chicos que no son profesionales, que tienen trabajo y bueno, no pueden ir por tema de trabajo. Y después, bueno, los clubes también no los prestan y bueno, es un tema por ahí. Esta vez también nos tocó que dos compañeros míos antes de viajar se lesionen. Sí, me acuerdo. Y bueno, eso también es otro tema. Pero más allá de todo eso, fuimos nosotros hasta Mendoza y Con representamos 9 jugaron, con ¿no? 9 jugadores. Y representamos bien a la provincia. No nos fue mal para el equipo que teníamos, no nos fue mal. Pero bueno, ojalá que ya el año que viene, cuando tengamos que representar a Misiones, ojalá estén disponibles todos los jugadores que estén en la lista que mandan a la CAP. Y bueno, y se pueda volver a ascender con la camiseta, porque más allá, si yo no estoy, o estoy o no estoy, a mí me encanta que a Misiones le vaya muy bien. Y ojalá se merece Misiones estar en un argentino. Y bueno, que esté a esa altura para mantener la categoría. Y bueno, ojalá que se pueda volver a estar en Argentina con Misiones, ¿no? Y a los clubes y a los jugadores también, Sí, obviamente. es lo que ha pasado y es lo que ha Está bien, comentado yo lo que él digo, por eso, justamente. los Más lo que están clubes, jugando afuera. está bien, todos los clubes quieren hacer, pero también quieren crecer, pero la selección también tiene que crecer. Y la selección también depende de la disponibilidad y la gana de los clubes, ¿sí? Bueno, Nelson, te mandamos un abrazo grande, te agradecemos enormemente, enormemente que te hayas tomado este tiempo para venir antes de tu viaje. Bueno, nos vamos a ver esta noche, si te vas a ver Mitre y Tokio, vamos a estar justamente cubriendo con el Diario del Deporte este otro mini clásico, le digo, porque todo tiene dos equipos en el Posadeño, pero este mini clásico y bueno, gracias, éxitos, los mejores de los éxitos y te vamos a estar siguiendo partido a partido allá en Google. Abrazo grande. Gracias, Eso iba a Fernando. decir yo, justamente para mí la suerte no existe, así que le deseamos éxitos tanto a él como a Santino y bueno, esperemos que cuando vuelva por aquí pase de nuevo por FM del Norte. Seguramente. Gracias, Fernando, y gracias, Mati, por estar apoyando siempre el deporte y principalmente el básquet, que yo siempre lo veo en la cancha, así que nada, gracias por estar siempre. Gracias por venir.